todos, aquí John Cyber, bienvenidos a otro video de The Darkness 2. Creo que este es el video número 10 y bueno, hablemos con Johnny Powell, a ver qué nos dice. No creo que nos diga mucho, no nos dijo nada. Bien, sigamos, tenemos que se meta su cabeza al libro. Quedamos aquí en ir al funeral de la tía Sara. Hola jefe, hola Vinny. Me alegra verte otra vez en plena forma, jefe. Alguien lo va a pagar muy caro por todo esto, Jackie. Tú dinos qué hacer. Bueno, está lagueando esto. Hola, hola Jackie. Frank. Me alegro de verte. Esos piratas intentaron llevarte a rastras, pero le dimos la vuelta a la tortilla cuando te cargaste a la mayoría. Pero no pudimos salvar a la tía Sara. Frank, siento mucho lo de Eddie. Hiciste lo correcto, jefe. No podías hacer nada por él. Pero vamos a hacernos cargo de su mujer, ¿verdad? Desde luego. Cuidaremos de su familia. Gracias, jefe. Lo agradecerá. Increíble, una tragedia enorme. Bueno, estoy de nuevo con mi melena de Rey León. No, no quiero ir al baño. Todavía están limpiando y reconstruyendo todas estas cosas. ¿Dónde tengo que ir exactamente? Para una vez que me sacan, van y se lo cargan todo. Ama de llaves. Voy a necesitar ayuda para limpiar todo esto. No se queje aquí, mataron a la tía Sara. Está quejándose. Hola, Jimmy. Jackie. Es mejor que no subas ahí, chico. No hace falta que lo veas. ¿Qué? Joder, ¿qué? Esto ha sido culpa mía. Son los gajes del oficio, hijo. Yo solo... siento mucho lo de tu tía. Era una mujer muy fuerte. Lo sabes, ¿verdad? Hoy es el funeral. Deberíamos ir yendo para allá. Tienes razón. Vámonos. Bien, pero ¿por qué me dijo que no subiera? Quiero ver qué pasa arriba. Ay, lol. Bueno, aquí mataron a la tía Sara. Ella. La cama toda desordenada. Bueno, vamos al funeral de la tía Sara. No me puedo tirar por ahí. Vinny, estamos listos. Vinny. Jefe. Estamos listos para ir al cementerio. Saldremos en cuanto des la orden. Estoy listo, Vinny. Vamos. Ve tú delante. Yo prepararé a los muchachos para cuando llegues. A los 18, me dedicaba a lamerle el culo al tío Polly. Y solía pasar el rato en el bar de Rocco, un verdadero antro. La camarera tenía unas tetas en Me imagino. Una vez me puse de copas hasta el culo y oí a alguien llamarme. Y de repente, 5 tíos me dieron una paliza. Esos cabrones me enviaron al hospital una semana. Siempre hubo 2 personas conmigo. Jenny y mi tía Sara. Jenny y Sara. El último Jenny día, y la tía Sara. Cuando me había curado. Las 2 muertas. La tía Sara me pasó un papel. Eran los nombres y direcciones de los capullos que me habían vapuleado. Aprendí rápido aquella lección. Y no cometería los mismos errores que ellos. Qué loquilla era la tía Sara, nos dio un papel ahí para que les fuéramos a golpear, supongo. Ay, no, volvimos al manicomio, al hospital psiquiátrico. Johnny Powell. Jackie. Nada de esto es real. Lo sé, Johnny, lo sé. Pues espero, salimos. Aquí. Pero me encanta la lluvia, prefiero mojarme. ¿Para qué voy a ver paraguas? Vinny, te sigo. ¿Qué día para un funeral? Venga, Jackie, volvamos a lo nuestro. Ah, ya terminó el funeral. Han hecho un buen trabajo, Vinny. Claro, de primera categoría, con clase. Un poco largo, pero a los católicos nos gusta enrollarnos. Jefe, ya sabes que estamos muy contentos de que hayas recuperado tu magia, pero bueno, algunos de los nuestros opinan que quizá el ataque está relacionado con eso. Bueno, es lo más seguro, ¿no? Eso es lo que quieren sacarme la oscuridad. Así que dilo, Vinny. Sabes de sobra que te apoyaré pase lo que pase, Jackie. Pero tienes que decirles algo a los muchachos, ¿eh? Te has pasado 4 días encerrado con ese chalado de Johnny cuando deberías haber muerto.
Solo queremos saber a qué nos enfrentamos, ¿de acuerdo? Sí, claro, jefe. No quería faltarte al respeto. Venga, vámonos ya. Los chicos se alegrarán mucho al verte de una pieza. Bien, vamos a hablar con Jimmy. Jimmy el Uva. Hola, Frankie. Te acompaño en el sentimiento. Muchas gracias, amigo Frankie. Salido del Señor de los Anillos, en plan fuerzas especiales, trató de llevarse a Jackie después de pegarle un tiro en la cara. Pero dijimos, ¡y una mierda! Y los largamos por donde vinieron. Excelente, Dino. Ya, no Gordillo. Dino Gordillo. Ellos, si Jackie no hubiera matado a unos cuantos antes. ¡Coño! Si es Jackie. Hola. ¿Por qué todos me miran? No me lo puedo creer. Ah, sí, porque me habían reventado la cara y ahora estoy vivo. Por eso me miran. Ah, aquí está el funeral, OMG. Hola, Jimmy. Sé que ha sido un golpe muy duro, Jackie, pero ya está en casa, enterrada aquí con el resto de tu familia. Es una pena que no pudieran enterrar a Jenny. Era de la familia. Mi más sentido pesar. Siempre estará conmigo. Jackie, sé que soportas una carga muy pesada, pero eso es justo lo que te hace tan fuerte. Gracias a eso podrás superarlo. Quiero que sepas que creo en tu... ¡Ay, what the fuck! Me asusté. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué pasó? ¿Ahí está la tía Sara? ¿Y mi pasta? ¿Dónde está mi pasta? What the fuck? ¡Esa vieja es dura de pelar, Jackie! ¿Cuántas veces tengo que dispararle para que se rinda? Un jefe. Bueno, ¿saben lo que pasa cuando interrumpen el funeral de...? Ah, bien, profanando tumbas, como decía. ¿Ya saben lo que pasa cuando interrumpen el funeral de un familiar de un miembro de la mafia, especialmente el Don? Todos mueren. Ah, la luz, apaguen la luz. Mono. Ve, mono. ¿Qué pasó? ¿La luz? ¿Dónde hay luz? Me queda muy poca vida, necesito descuartizar algo. Ah, me mataron antes de poder descuartizar. Balas. El rascatripas. Excelente. Persigue a Brack por el cementerio. Ahí destruí la armadura, ahora lo puedo sacar. Bien. ¿Dos por uno? No. No maté ni uno. El escudo tengo que pegarle un poco antes de poder sacarlo. Ahí ya entendí la lógica de ellos. Municiones, luz. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió volando? Ah, no lo puedo destruir, tiene la armadura también. Balas. ¿Qué, Jackie? ¿Listo para morir? ¡Puta! Hay que seguir nomás esa cosa rara. Bueno, sabemos que se fue para allá porque la cosa rara se fue para allá. Castígalo. Eso es lo que haremos, amigo Oscuridad. Bien, puedo... que el talento y tengo mucha esencia disponible. A ver. Hay una que adquirí, pero que no la pude...
Había que apretar 4, pero no pasa nada. Coge enemigo vulnerable, después pulsa 4 y ahora acabo una ejecución de ponía crear un escudo de oscuridad. A lo mejor tengo que descubrir el escudo de oscuridad primero para poder hacerlo. Aquí no hay nada. ¿Ah? El brazo de moneda lo hice en cuchilla afilada durante un breve periodo de tiempo. Lo que añade daño adicional. ¿Ah? No está mal. Este está muy bueno, pero quiero ver otro más que había, que era este. Canalización por armas de fuego. O el enjambre también. Los dos. Tenemos 1000, así que... excelente, no nos queda nada de esencia, pero... tenemos 2 ataques poderosos, creo. Ay, de los que aprieto la R para recargar. No tengo ni bala y quiero recargar. Sí, tú. Yo no fui. ¿Quién fue? El mono. Ah, luz. ¡Enjambre! ¡Excelente! ¡Siento balas! ¡Mono, balas! ¡No, lo mató a este! A ver, canalizar. Me gustó. Ah, fuck. Enfócalo con la luz. Mira, mono. Mono, vamos. No, yo quería tomarlo para... y no tengo nada. Eso es, comiendo corazones. Tengo casi nada de balas, pero creo que sí, un cargador. No, no quiero recortada. Pero mono, ¿por qué hace eso? Saco chino. Destruye la luz, bien. ¿Qué pasó? Mucha luz. Necesito balas. No eres invisible, yo sí. Enjambre. ¿De dónde coño viene todo el mundo? No puedo moverme. Basta. Ah, salí volando, man. No, luz, voy a morir. No sé si estoy vivo, estoy muerto, no sé qué pasa. Poca vida. Corazón, comete el corazón. ¡Me mata a ese! Corazón, ¿de qué o del otro? ¡No me queda nada! ¡No! No me queda ni una bala. Estoy seguro de que hay alguien. Debes ya, ya, ya. Ah. Ahí está la luz. Arma un poco más, ahí sí. Un poco más rápida.
cinco balas. Necesito vida. Ah, está muerto. Tendré que volverme por el lugar donde no podía ir porque estaba la luz. Esa mejor. No. Ahí sí. ¿Qué tenía eso como un látigo? Pierna nos puede servir. Como un látigo de oscuridad. No me haga más daño, dijo. Ah, me quitan el arma, ya. Entendí. ¿No le quedan corazones a esto? No. Crucemos el enjambre. Oye, la escopeta con esta cosa que carga el arma con oscuridad es legendaria. Mucha luz, mucha luz. Demasiada luz, no sé de dónde viene. Ya me quitaron el arma otra vez. Ah. No, luz. Me queda muy poca vida. Con el corazón. No, puedo destruir la luz. Vida. ¡No tengo balas! ¡Me van a matar! ¿Con qué le pego? ¿Sí? ¿What the fuck? Momentos críticos. Ya, aquí estamos bien. ¡Tiene un corazón! ¡Cuenta el corazón! ¡No! ¡Salió de la luz! Bien, tenemos vida. Tenemos balas también. ¡Ahí quedó! ¡Ahí! ¡El portador! ¡Adiós! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, eso fue para allá. Es lo que intento hacer, oscuridad, pero... ¡Mono! ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto tengo para adquirir talentos? No tengo nada. Necesito como 1000 para hacer un ataque decente. Mil 250. Eso es bueno, así necesito. No, pero... Me aprieto aquí. Es algo así como instintivo. Aprieto R para recargar a ver si paré con el arma full, aunque ya esté recargada. Se me olvida que... con ese botón también entro ahí. Y esto se ve muy amplio, así como para una pelea. What the fuck? He avistado el portador.
Tira el enjambre, tira el enjambre. Ah. Había un corazón por acá y me lo comí. Fuck, perdí. ¿Dónde hay vida o algo? Corazón. Ay, no puedo evitarlo. No, 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 no. ¿Lo esquivé? What the fuck, no, luces. Ah, pero puedo enfocar, pero no puedo disparar. What the heck? Entonces... No tengo balas, no tengo nada. Tengo una escopeta, no me gusta la escopeta. Ah, pero la escopeta con la cosa para... atacar más... más fuerza. Oh, bien. Es de oro. No me queda nada. Murió, murió, murió. Interrogar, habrá. Solo eres el receptáculo de la oscuridad. Va a ser divertido. Eres una mera envoltura de carne. Un fondeadero en un bar. El mono. Adelante. ¡Mátame! ¡Sabes que lo deseas! Esta es mi recompensa. Acepto este sufrimiento en nombre de la hermandad. ¿Dónde está tu jefe? ¿Crees que se está escondiendo? ¿De un mequetrefe como tú? What the fuck, el mono, el creo Rocky. Está en la puerta del infierno. ¿Y acuerdas, verdad, Jackie? Hablando de Jenny, ¿cierto? De la mujer. Ya recuerdas, Ven a visitarnos. Te estamos ¿no? esperando. ¿Puerta del infierno? Gracias por la ayuda, Gapoño. ¡Oh! Y todavía está vivo porque está latiendo. Excelente. Bueno, un bonito final para el hombre que destruyó el funeral de la tía Sara. La primera vez que matas a alguien, llegas a una encrucijada. Aprendes algo sobre ti mismo. Pero no hablo de lo que eres capaz o de lo mala persona que eres. Eso son chorradas. Aprendes que luego o puedes dormir bien o no puedes hacerlo. Te traumatiza o igual no. Tenía 16 años la primera vez que maté a un tipo. Y he dormido como un bendito desde entonces. ¿Va todo bien, jefe? Da. Una muy buena pelea y bastante difícil. Bajamos hasta acá, el próximo video veremos qué va a pasar ahora. Tenemos que ir a la puerta al infierno, pero no sé si se refería a dónde está la mujer atrapada o un lugar específico en esta dimensión. Así que nos vemos. Chao, chao.